ahora, en la actualidad, con mamás que tienen bebés, todo, vienen entre 80. Y hay veces que se quedan sin comida porque vienen un poquito más tarde y los chicos vienen prácticamente a las 3 de la tarde, 4 de la tarde a dejar los tuppers para llevar. Y el que va llegando va a la fila de los tuppers y el que ya llegó al último, lamentablemente a veces ya no alcanza la comida. Entonces ya queda sin comida y a veces a mí me duele ver eso porque yo veo a los chicos vienen y lamentablemente les tengo que decir no alcanzó y bueno, y se van sin la comida. Bueno, acá estamos, hoy día hemos hecho el nanchi para los chicos de postre y después también hemos cocinado un frangollo. Pedazos de carne, así que bueno, eso estamos haciendo para hoy día por el tema del frío, todo eso. Que hace 6 meses atrás ellos comían en mi casa y por situaciones de tener que reducir un espacio en mi casa tuve que trasladar el comedor a un terreno que es mío y que bueno, ahora los chicos retiran la comida acá y bueno, llevan para su casa. Tengo la necesidad de hacer un salón para que los niños vengan a comer acá, para que los niños puedan comer e irse de acá a la casa con ya tomando la cena. Y me gustaría mucho de que, bueno, si, que, yo sé que van a leer y bueno, me puedan venir a ayudarme o si no donarme unas chapas, algo para poder realizar el salón que necesito para los niños. Antes a mí 1000 pesos me alcanzaba para comprar, por ejemplo, compraba blando, podía hacer una salsa con blando, o podía comprar 3 kilos de carne molida para hacerles una salsa y con los fideos. Por ejemplo, ahora compramos 2 kilos nada más, porque la carne subió un montón y no nos alcanza. También antes hacíamos papa con queso, que tampoco ahora lo podemos hacer porque ya no nos alcanza para comprar el queso, todas esas cosas, ¿ves? Podemos hacer milanesas, tampoco ahora no lo podemos hacer, tratamos de hacer buenas comidas que podamos realmente sustentar para que nos alcance los 5 días de la semana para poder comprar.